señores, que va corriendo. Vamos a tener que echarnos y en la barriga un remiendo. Como hay mucho trabajo, ganamos muchas pesetas, comemos buenos jamones, de caída y chuleta. Y no pierde la cara de por el aficionado, que no comió en el invierno más que a un meneado. Muchacha soltera, que lo deben de tomar, que les conviene de veras, que se huyen de nosotros y se llenan de pintura, que alguna lleva la cara, que parece una figura, que se pongan los vestidos más anchos por los tobillos, que para subir los poderes de los subenas, que es un chillo. Y había una señora moza que por mi puerta pasó. Ay, yo creí que iba a meter en una cinta de almidón. Un zapatero, una muchacha llegó y a tomarse la medida una bota de salón. La niña cogió una silla y delante se sentó, y el maestro la miraba y a ponerle el calzado. Cuando se lo puso la medida le tomó, el maestro la miraba desde la punta al taco, y había una voz que decía: maestro, ya sabe usted, hay que no me moleste mucho, que me mantenga de pie. En 1913, Tarcala se fue a Madrid, como todos los toreros, y en busca de un porvenir. Y en la plaza Vista Alegre, y ustedes recordarán, y una careta sin señal, que daba miedo mirar, le dio pase de muleta como nota del mejor. Una tocada que le partió el corazón, y el gallo con disimulo a Currillo se abrazó. Hay un abrazo inteligente y lo tomó, no lo digo yo. Hay un abrazo inteligente y lo tomó, no lo digo yo. Yeah.
conoces bien. Si me trataran tu amigo que vive aquí de nuevo, que no me debiera de conocer bien. Y otra manera de ser más cariñoso y más bueno. Yeah.
vuelto muy ventanera. Desde que yo te dejé, se ha vuelto muy ventanera. Puedes rondar con quien quiera. Y cuando yo dejo un agua, no me importa si es la beba. Tu madre
ya veo, olvidarte no le doy. Thank you.
yo me voy solo, yo me voy solo, yo me voy solo. Y aumento la corriente Hey, oh.
no por el hecho de una dedicación especial a Fernando, sino más bien hacia el pueblo de Mairena, que creo que se lo merece. En segundo lugar, quería también presentar al guitarrista. Muchos han pensado que se me ha olvidado. No, no se me ha olvidado. Lo único que pasa es que yo no lo conozco, no lo conocía, no sabía cómo tocaba, y antes de hablar en falso, prefiero esperar y escuchar. Ahora, con un poco de propiedad, podré decir que sí, que es un gran guitarrista, joven, de Mairena, y que todos hemos tenido oportunidad de escoger un poquito la escuela por la cual se creo que ha empezado a aprender la guitarra. Es claro que tiene una gran influencia de Melchor, de su hijo Enrique también, y sobre todo también de niño Ricardo. Creo que son bastiones muy, muy importantes, y este hombre aquí detrás nuestra sabía elegir los guitarristas muy bien, sin elegir a su gran amigo Melchor, al cual le tengo un gran respeto, le tenía, desgraciadamente ya no está con nosotros, pero que realmente creo que es muy importante aprender esa base, porque para mí, como aficionado a la guitarra que siempre he sido, como ustedes sabéis, es muy importante el saber bien acompañar al cantador. El lujo de la filigrana está de menos, porque en el cante lo que importa es el cante. La guitarra es el que da el tono, y este hombre lo sabe hacer perfectamente. Yo creo que estáis todos de acuerdo conmigo. Y ya para terminar, yo pediría, como compendio de gratitud del pueblo de Mairena hacia la labor que en un día tuve oportunidad de realizar en Canadá, me gustaría, si no tenéis inconveniente, que le dedicáramos un gran aplauso a nuestro gran amigo Eduardo Rebollar, Nani, el guitarrista que nos acompañó en aquellos momentos y que realmente nos quiere, acepta los condicionamientos de Mairena y está siempre para lo que quiera el pueblo de Mairena y en particular la Casa del Arte con él. Gracias, ¿eh? Ahora le toca a Fernando, que hará otro tipo de cante que creo que va en muy buena línea. Habrá cantecito de Cádiz. Fatigue, un torito.
Bueno, Fernando.
Thank you.
de dejarme ahí en medio de este camino salvado a la piedra y le recorre mi manzana. De Villa Viciosa vengo, le recorre mi manzana. Ay, ahora me voy para Oviedo, y en el cerro a ti. La mañana de San Juan, ay, cuando para soleaba, y ande en el moro. Ahí era destinado al lado.
como loco variaron y pasan tirando piedras y poquito a mí me faltaba. Thank you.
que yo por ti pasé, más patita yo no puedo. Oh!
Rompe la cadena.
comía. Que como Ah!
cortito. A los enfermos
La puerta se inclina, no sirve la medicina, ni los grandes capitales, lo más